Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias, pues, al pueblo venezolano una vez más por estar en este contacto. Bueno, decirte, el año pasado hubo una especie de que se desataron los demonios y entonces Amazonas, pues, fue tocado en este particular, en lo que fue, digamos, la toma del Hotel Amazonas, de la policía, del aeropuerto. Y bueno, muchas amenazas pues en el camino. Y creo que este año o al final del año pasado las cosas han tendido a volver a su normalidad. Sobre todo en la primera reunión que tuvimos con el presidente sobre el Fondo de Compensación Interterritorial y la discusión de una nueva metodología para lo que son las inversiones, lo que son la realización de obras, que se va a estar realizando en un 70% hasta el mes de julio y el otro 30% en lo que resta del año, buscando de esta manera, bueno, algo de mayor eficiencia. Luego hemos tenido unas reuniones ya con los alcaldes electos, pues, el año pasado. Y bueno, yo creo que en la búsqueda de lo que sería el diálogo, o por lo menos lo que indica la Constitución, que es el tema de la corresponsabilidad que tenemos los gobernantes en los diferentes niveles de poder. En el caso, pues, de Amazonas, recientemente nos reunimos con el ministro de Interior y Justicia. Allí, pues, se trataron los temas que tienen que ver con la seguridad en el Estado y también tocamos el tema, pues, de la policía, que fue intervenida en octubre del año pasado. Y que, bueno, ya está, prácticamente se vencieron los laxos que le otorga la ley para poder no solamente rendir el informe, sino nuevamente pasarlos a la gobernación o sencillamente asumir pues, esa responsabilidad. Y bueno, el ministro manifestó públicamente que sí, que iban a entregar el informe, que iban a entregar la policía, previa dotación y previo homologación pues, de algunos temas económicos. ¿Y el Hotel Amazonas? El Hotel Amazonas está en un limbo jurídico, porque eso fue, digamos, la expropiación se hizo por una vía completamente ilegal, que fue el tema de un recurso de amparo de parte del Ministerio de la Cultura, que supuestamente declaró ese hotel un patrimonio cultural, pero el caso es que se hizo por un tribunal de Caracas. Con una medida cautelar. Las medidas cautelares requieren que por lo menos en 48 horas se haga la presentación de la persona sobre la cual se está aplicando el recurso de amparo. Ya nosotros llevamos 4 o 5 meses y todavía esa presentación. Sí, un fantasma. Un fantasma. No nos han notificado legalmente porque se hizo y mientras tanto, ¿quién administra, quién recibe los beneficios de ese hotel? Bueno, ahí está el asunto, porque yo creo que ahí se está cometiendo una total irregularidad, porque ese es un patrimonio del Estado de Amazonas. Nosotros, pues, allí teníamos un superávit al momento de la intervención, y, bueno, yo no sé a quién le están rindiendo cuenta, pero lo cierto es que, como sucedió en el pasado, pues, el hotel se viene utilizando para que se alojen personas allí que no pagan, porque se supone que eso es del Estado, como ha pasado siempre. Y al final, esperemos que no nos lo entreguen en ruina como lo recibimos en el año 2000. Bueno, pues esperemos que no. Claro. ¿Y la policía no te la han entregado todavía? Sí, la policía fue intervenida hace más de 6 meses. Sí. Y bueno, los motivos supuestos para ello, que fueron la violación de derechos humanos, pues hasta ahora no se ha comprobado ni un solo caso. Y el tema de la homologación, por supuesto, la propia gobernación la ha venido asumiendo. Y nunca hemos estado desprendidos pues, de lo que es la Ley Nacional del Policía y todos los estándares que nos obliga pues, el Ministerio de Relaciones Ahora, Interiores. Ahora, ¿qué resultados tienen ustedes? ¿Qué es lo que le interesa a la gente al final? Los resultados han sido negativos, Carlos. ¿Por qué? Sí, mira, nosotros, para ser concreto, en San Carlos de Río Negro, que es la población más alejada, allí hay 16 policías para mantener pues, la seguridad en esa población. Y bueno, allí le quitaron todo el armamento y le dejaron 2 armas nada más y 50 balas.
Entonces, bueno, sencillamente están desarmados y esa policía no existe. Pues. Claro. En San Fernando de Atabapo había 18 policías y también se le quitaron y le dejaron dos armas. Y bueno, para 18 policías. Entonces, sí, y en Puerto Ayacucho, bueno, se vio que después que fue intervenida la policía, por lo menos en un 38% subieron los casos de homicidio, ¿no? En esa población. El año pasado, el aumento pues, de criminalidad en Puerto Ayacucho básicamente fue de casi el 48%. De 35 pasamos a casi 70 homicidios en la población. Y hablamos después, decían, en los planes están.